Chicos, tienen 10 minutos para acabar el ejercicio. Yo creo que podríamos poner que el alumno debe escuchar al otro. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que... ¡Sí! Escuchar al otro es súper importante. Solo así podemos conocer y compartir nuevas ideas. Sí, vaya. También creo que... Quizás el alumno debe ser puntual y estar a tiempo para todas sus clases. También podríamos... Y que debe estar bien vestido, bañado, peinado. Carmen. ¿Sí? Escucha, Pedro y yo entendemos que te gusta participar. Y es importante que sea así. Pero no puedes atropellarnos cada vez que queremos aportar algo. Es importante que nos escuchemos. Sí, en verdad apreciamos lo que haces, pero sería mucho mejor que todos pudieran aportar la misma cantidad de ideas. Haríamos un trabajo 3 veces mejor. Ahora que lo dicen, tienen toda la razón. De ahora en adelante intentaré mejorar en mi escucha. Muchas gracias, compañeros. En el rompecabezas de la buena convivencia, la escucha es una pieza fundamental. Es importante que sepamos escucharnos y entendernos. A través de la comunicación efectiva lograremos un aula más amena.